Para el presidente regional, Santiago Barra, Guadalajara Diario. Pregunta. ¿Les ha informado el presidente Sánchez sobre la hoja de ruta del ingreso mínimo vital? Hoy, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, declaraba que el Gobierno ha equivocado los tiempos porque debería haber empezado por una renta mínima de emergencia de carácter temporal y, en paralelo, ir trabajando en un ingreso vital de carácter estructural, es decir, permanente. ¿Comparte usted esta opinión? Bueno, yo comparto que en España haya un una renta básica en conjunto y además igualitaria para España. De hecho, tuve ocasión de decirlo hace dos semanas en la conferencia de presidentes que sería bastante triste que haya comunidades autónomas que, en las que digan que el colchón mínimo son X euros y en otras que eh, tengamos la mitad. Es decir, yo puedo entender que haya diferencia de renta en España. Ni la geografía, ni el clima ni los movimientos migratorios ni muchas cosas ni la historia hace que todos tengamos la misma riqueza pero una cosa es la riqueza y otra cosa es la oportunidad la igualdad de oportunidades yo creo que si en españa se tiene que fijar un mínimo tiene que ser un mínimo para todos es decir para un señor que vive en almendralejo que pueda vivir en almadén o que pueda vivir en sabadell luego podrá haber comunidades autónomas que quieran a pesar de quejarse de que no tienen dinero y a pesar de pedirle al gobierno de España todos los días más dinero, puedan decir, no, y yo voy a más, y yo dos huevos duros. Puede ser que haya comunidades autónomas. No será muy edificante, ¿eh? Porque encima de que hay ricos de primera y ricos de menos primera, que tengamos también gente en situación de necesidad de primera y ya de menos que primera. Yo creo que hay que intentarse igualar por la base. Es decir, que sea básica de verdad. A no ser que no sea básica. Y por supuesto, yo creo que hay que diferenciar el, el, el objetivo de una renta básica estable, que en buena medida además puede ahorrar al país. ¿eh? Fíjense lo que les digo. Muchos otros conceptos de subsidio parciales que hay. Hay multitud de ayudas concretas y parciales sectoriales que en un momento determinado le pueden suponer al país. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Asegurar un mínimo básico a todo el mundo es más caro o más barato que tener multitud de ayudas para mil conceptos distintos. Una por el consumo de energía, otros por la eh, pobreza energética, otros, en definitiva, por, por, la, por, por el número de miembros de la familia, otras por las zonas deprimidas, otras por las zonas urbanas. En España es que hay una, hay una multitud de, de ayudas dispersas que sumadas todas a lo mejor es más dinero que lo que a lo mejor se puede poner como colchón. Lo digo como reflexión y que hay que estudiarlo a fondo. Ahora, me temo que poner en España, en medio de una crisis brutal, como la que estamos viviendo, que va a significar una crisis enorme de ingresos públicos, una renta básica como objetivo muy deseable. Que pueda ser rápido es más difícil. De hecho, estaba anunciada según el teletipo que quisiéramos escuchar o según la agencia de noticias, para hace ya incluso un mes. Y nosotros, como Gobierno, solo hemos tenido un encuentro de una hora con el Gobierno de España para hablar de la renta básica. Y miren que aquí, en la legislatura pasada, si hay expertos en renta básica, somos nosotros, que tenemos hasta una ley hecha. Se la presto al Gobierno de España. Yo vincularía, por supuesto, la posibilidad de que haya una renta colchón en España, a la voluntad de querer trabajar o para que se entienda bien. Al que no pueda trabajar queriendo hay que ayudarle. El que no quiera trabajar pudiendo evidentemente no creo que vaya a recibir ningún tipo de renta por mucho que eso pueda resultar extraño. Y por supuesto en un momento determinado si se va a alargar el estudio serio que tiene que ser para mucho tiempo de una renta básica en España yo no descartaría, no vería mal sinceramente que se pudiera eh, ...hacer un planteamiento de emergencia... Eh, pues ...de la misma manera, para ser sincero... ...que se ha hecho con los aplazamientos de impuestos... ...o como se está... ...si todo lo que se está decidiendo es de emergencia... ...entonces si somos conscientes... ...de que hay miles de familias... ...que no están teniendo nada, nada, nada... ...que se han quedado sin ningún tipo de subsidio... ...ni de protección... ...pues hombre, yo creo que mejor no esperar... ...antepondría la urgencia... ...a, a, a cualquier otra consideración, ¿no?... ...pero bueno, en este sentido... ...como digo, lo importante es que lo que se haga para el futuro sea una cosa medida, pensada, reflexionada y me gustaría que fuera pactada, lo más pactada. No sea que en España hoy se ponga una medida de renta y a la vuelta de un tiempo, porque haya cambios políticos, se acabe con ella. Yo creo que este tipo de cosas son las que tendrían que estar pensadas de tal manera que duren para mucho tiempo, porque lo contrario nos lleva a, a baches de, de renta enormes y a zigzags que no, no se merece la sociedad española.